hacer ningún pinche calendario. Ahora sí le va a hablar a mi abogado, van a ver. Últimamente, el nombre de Inés Gómez Montt ha sido tendencia en internet. Por esta razón, los usuarios de diferentes plataformas se han encargado de recordar cuando Inés Gómez Montt era conductora del matutino Venga la Alegría. En una ocasión pudimos ver cómo tuvo fuertes diferencias con un ex académico. A mí me parece ofensivo que venga un extranjero y que le tome el pelo a los mexicanos y que se burle de nosotros. Guillermo Martín Taboada era participante de la octava generación de la academia. Estando en pleno programa en vivo, Inés Gómez Montt le pidió que se fuera de su foro. Son las consentimientos. Por eso, pero me da igual que sea extranjero. Ahora ya eres mexicano. Pero vente a España y te vamos a recibir muy bien. Como ya todos lo sabemos, Inés Gómez Montt junto con su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga se encuentran con varios contratiempos legales en su contra. Estos contratiempos ocasionaron que usuarios de redes sociales tuvieran presentes algunos de sus momentos más escandalosos y polémicos. Para mí no eres un profesional. Y sí, eres un extranjero, te guste o no te guste. Y también eres payaso. Guillermo Martín Taboada era un joven que había sido eliminado en ese entonces por la jueza de la academia Lolita Cortés. En ese momento Inés Gómez Montt se fue en contra de este joven español. Ella estaba muy sentida por la forma en la que él se fue del programa a la academia. No sabes ni a qué has llegado a la academia, no sabes ni qué estás haciendo en México. Vete a España porque aquí no te vamos a pedir que regreses. Literalmente Inés Gómez Montt estaba a un lado de este ex académico. Frente a frente ella le dijo que estaba sumamente indignada como mexicana y como mujer, que respetaba la academia. Simple y sencillamente le dijo, a mí me caes mal. En ese momento, después de escuchar todo lo que le dijo Inés, Guillermo le respondió que él no había ido a ganarse el corazón de nadie, que a él lo que le gustaba era cantar, que después él se dio cuenta de que la academia era únicamente un circo, por eso a él le dejó de interesar el programa. Ok, oye, entonces Inés, yo te pido que te vayas de mi foro, no, porque a mí tampoco me interesa lo que opines tú y digas Inés. Para generarle muchísima sorpresa a Guillermo, Inés le comentó que ella tenía la doble nacionalidad, española y mexicana. Muy sentido, Guillermo respondió al aire que Venga la Alegría era un programa sumamente bonito, que porque Inés Gómez Montt no paraba de hablar. Así que dijo que mejor se callara porque era muy pesada. Todos estos videos se hicieron sumamente populares en diferentes plataformas, por lo que rápidamente los usuarios no tardaron en dar su opinión al respecto. Algunos señalaron a Inés Gómez Montt de haber tenido una actitud muy fuerte e innecesaria. Como era de esperarse, estas respuestas llegaron a la familia de Inés Gómez Montt, por lo que su papá salió a apoyarla y a justificarla. José Gómez Montt, a través de una red social, escribió: yo sé que es un señalamiento totalmente dañado y seguro podrán aclarar esta mierda de denuncia. Dios y la Virgencita te están protegiendo y tus defensas serán contundentes. Todo va a estar bien. Un poco de paciencia ayuda mucho. Te amo y estoy a tu lado, luchando por la verdad. Cuídate mucho y suerte. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.